Muy buenos días para la Villa Deportiva, gran programa de Carlos Paz. Bueno, aprovecho para saludarte, Manu, a vos y a tu equipo. También para saludar a toda la gente de Carlos Paz, todos esos alumnos que tengo ahí. Para la gente que no me conoce, César González es mi nombre. Trabajo con el pádel, tengo una academia de pádel. Así que, bueno, no la estamos pasando bien, pero bueno. ¿Qué te puedo contar, Manu? Me pediste que te cuente un poquito. Resumimos, 2019 exitoso, fuimos a España, quedamos como pareja número uno en Argentina, en la sub-16, fuimos a España, perdimos la final, volvimos chocho, contento, con mucha motivación. Dictamos en 2020 una pretemporada con muchos alumnos, con un montón de gente de otras provincias, en lo que es menores, amateur y profesional. La verdad que muy contento en el club de Altagracia que le dictamos, de Adrián Liendo en Touring Padel. Pum para arriba, acondicionamos los pibes, proyecto, objetivos clarísimos para el 2020, tanto con los jugadores de AJPP, con los jugadores selectivos nacional y los amateurs y demás. Y nos vamos a Buenos Aires, hago un curso, el último curso que dictó la Asociación Padel Argentina. Veníamos pum para arriba y de rompe y raje aparece lo del coronavirus, la cuarentena, que ya estamos en sesentena. Así que estamos confinados acá, desde casa, motivando a los chicos que hagan la parte física por intermedio de la aplicación Zoom, que seguro que la conocen. Hacemos ahí reuniones con los chicos y hablamos un poco de pádel y motivamos desde ahí, hacemos algunos laburitos mentales. Y no mucho más para decir, porque la verdad que estamos un poco decepcionados, un poco enojados. La gente del pádel, el rubro del pádel, que si bien es un deporte, es un comercio, porque nosotros vivimos, trabajamos con el deporte, para cumplir las necesidades básicas y las obligaciones básicas que el ser humano tiene, como dicta la Constitución. Pero bueno, estamos un poco enojados con las decisiones que se están tomando. Viendo y considerando que no se usa el sentido común en la actividad nuestra y sí en otras actividades. En la comparación, nosotros quedamos un poco aislados sin sentido común, que eso es lo que se reclama. Nada, Eugenio Pérez, que es el dueño de Padel Pro, un gran amigo mío, que yo armé mi academia ahí, que de hecho la maneja Nahuel Pineda. Aprovecho para saludar a la familia. ¿Qué te puedo decir? Tanto los dueños de los clubes como los profesionales del pádel estamos muy preocupados. La verdad que ya estamos tocando fondo. Bueno, para no finalizar triste esta hermosa nota, te quiero agradecer a vos y a tu equipo por siempre difundir el pádel, el deporte. Y nada, mandarle la mejor desde acá. Mucho ánimo. Esperemos que falte poco y que se empiece a usar el criterio y el sentido común. Un saludo.